Michelle Taylor and Mr. Worldwide. Call it. All my sexy ladies, just come out and play. All my sexy ladies, just come out and play. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Amigos, hoy estoy aquí en el Teatro Tolima en esta gran final del Tolima Sí Tiene Talento. Acompáñame aquí en el número 1, 0 Estrés. Continuamos aquí en el Teatro Tolima, en el Tolima Sí Tiene Talento. Doctor Mauricio Troncoso, bienvenido a las cámaras de 0x3, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar asistiendo a esta convocatoria que hace el gobierno departamental a través de la Dirección Departamental de Cultura, el concurso denominado el Tolima Sí Tiene Talento. Doctor, cuéntanos un poquito sobre el balance, sobre todo lo que pasó en los municipios donde toda la gente se inscribió para demostrar que el Tolima Sí Tiene Talento. El balance es satisfactorio, han llegado los mejores 35 actos acá al Teatro Tolima. Esperamos de que estos 35 actos compuestos por 80 participantes lleguen con grandes expectativas, con gran talento y que enamoren al jurado y que los tres mejores ganen esta noche para que le digamos a Colombia que el Tolima sí tiene talento. Bueno, doctor Troncoso, cuéntenos un poquito sobre lo que se aproxima para el otro año. ¿Qué viene con el Tolima Sí Tiene Talento para el 2014? Estamos diseñando ya, mi equipo logístico está diseñando el Tolima Sí Tiene Talento Kicks. Va a ser una versión netamente para los niños, lo han solicitado fuertemente y creemos que con el éxito que hemos tenido con este evento del Tolima Sí Tiene Talento para adultos, vamos a trabajar por el Tolima Sí Tiene Talento de niños. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la premiación, sé que son tres premiaciones de platica, cuéntanos un poquito sobre las premiaciones del día de hoy. Son tres premios de 10 millones de pesos que van a tener cada uno de los ganadores, más un premio especial que va a otorgar Almacenes Éxito, Fábrica de Licores del Tolima y la Lotería del Tolima. Bueno, doctor Troncoso, por último, un saludo a todas las cámaras de 0x3, a los televidentes y pues que comprueben que el Tolima sí tiene talento. Bueno, un saludo muy especial a cada uno de los televidentes de 0x3. Esperamos que sigan acompañando estas iniciativas que tiene el gobierno departamental en búsqueda del talento y la cultura de nuestro departamento. Continuamos aquí en el Teatro Tolima con más participantes del Tolima Sí Tiene Talento y me encuentro con Carolina, ¿cómo estás? Hola, pues muy complacida de estar este día con ustedes y por supuesto traer directamente desde el bello municipio de Melgar el talento que también está a esta bella ciudad de Ibagué. Bueno, bienvenida entonces a Ibagué, a las cámaras de 0x3 y cuéntanos cómo fue tu proceso de selección para poder llegar hasta aquí, hasta Ibagué. Perfecto, yo llevo 15 años en vida artística como cantante solista, tenemos una agrupación con mi hermano mayor, pues la preparación en el municipio de Melgar, me presenté en el Colegio Sumapaz, allá pues tuve la primera audición, pues allí fui seleccionada entre 32 participantes y pues estoy acá el día de hoy esperando que Dios nos acompañe. Igual yo pienso que cada uno de los participantes que está el día de hoy acá, ya con esto es suficiente y yo creo que todos nos sentimos triunfadores. Bueno, entonces ahora regálanos un saludito a las cámaras de 0x3 e invita a toda la gente para que también participe el próximo año en Tolima Sí Tiene Talento. Bueno, ya saben, muy pendientes, mirando su tele, por favor, apóyenos. Ustedes saben que en su casa también puede existir una persona que tenga talento. Así que, con corazón, Carolina Melgar. Carina.